Bueno, pues sí estás enamorada, ¿verdad? Qué lindo gesto, qué lindo gesto el que estás haciendo, porque digo, si bien es cierto, la ansiedad de Sergio es patente desde antes de que entrara al foro, ¿no? Pues ahí está una contención importante por parte de Karen. Ahora, vamos a hacer de una vez equipo y vamos a hacer pasar a Leticia, la mamá de Sergio, para que se siente al lado de él y vamos a hacer una contención mucho más importante antes de continuar con el tema y hablando de todo esto. Adelante. Como siempre, la gente critica los libros por su portada, pero mi hijo no es malo y le hace muy bien tener novia. Lo único que pido, por favor y por su salud, es que dejen a mi hijo en paz. Karen mejoró la vida de mi hijo. Me siento feliz de verlos juntos. Se fue hace 8 años, no soportó el trastorno. Ok, o sea, cuando fue diagnosticado, él desapareció. No. De hecho, él fue diagnosticado hace 1 año, 3 meses. Ajá. Lo que pasa es que él ya tenía síntomas. Pues ya mi bebé obviamente empezaba a mostrarse un poco agresivo. Desde pequeño tuvo muchos problemas con la tristeza. Él siempre sentía que yo lo iba a abandonar, pero pues el papá nunca entendió eso. Había veces que yo llegaba a casa y pues lo dejaba sin cenar. Hay que tomar en cuenta... ¿A quién le dejabas cenar? A mi bebé, a Sergio. Tengo que aclarar que mientras estábamos haciendo la presentación de la mamá de Sergio, de Leti, pues le estaba yo preguntando si tiene pareja o no. Me dice no, el papá nos abandonó hace 8 años y prácticamente desde que él supo de las reacciones de Sergio, como que no estuvo muy de acuerdo con... los cuidados que tenía. Sí, para que él era muy complicado. Ajá. Obviamente él no estaba preparado. Yo me interesé más porque yo a Sergio desde un principio lo vi diferente. Y pues obviamente digo, yo soy su mamá, él ¿tienes es mi más bebé. Hijos? No, es mi solamente único hijo. Solamente Sergio. Es. Okay. Así es. ¿Y por qué lo viste diferente? Porque había veces que cuando yo lo iba a dejar a la escuela, él me decía, mamá, no te vayas, no me abandones. Y había veces que yo iba al baño, por ejemplo, y él me decía, mamá, no me dejes. La verdad es que era muy complicado estar con él. Yo le veía como un sentimiento diferente. Y eso a mí... ¿Sabes que es normal ahora? Sí, porque normal me he dedicado... en su situación. Porque es parte, y nos lo explicaba Alejandro hace apenas unos minutos, ¿no? De este trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Es el síntoma, el síndrome de que me van a abandonar, no me van a dejar. Ahí pudiera haber alguna explosión, ¿cierto? Sí, incluso desde niño se puede manifestar así, algo que le llamamos ansiedad por separación, ¿no? Entonces, desde niños empiezan ya con ciertos datos, datos también que pueden asemejar a algún otro padecimiento, como puede ser un déficit de atención e hiperactividad, porque son niños que son impulsivos desde pequeñitos y luego tienen esta ansiedad. Y la ansiedad también muchas veces puede manifestar de formas físicas, ¿no? Padecen mucho de molestias gastrointestinales, dolores de cabeza. Y todo esto, pues a lo largo del tiempo, claro, también a veces los va... llevando hacia una situación de rechazo por las personas que lo rodean, ¿no? Como pudo haber pasado con su papá, ¿no? O con sus pares en la escuela. Y eso, pues, solo refuerza también esta sensación de, pues, no quiero que me rechacen, ¿qué tengo que hacer entonces para ser aceptado y no ser abandonado, ¿no? Claro, fíjate, qué interesante lo que dices, porque tengo entendido, y desmiénteme si no, que cuando niño, precisamente, te dijeron que era un niño hiperactivo. Así es. De hecho, yo pensé que, o sea, que había ahí tenía alguna... algún otro trastorno. Pues la verdad es que yo no estaba como tan preparada en el tema. Yo trabajaba de maestra de educación física y lo único que yo hacía era abrazarlo. La verdad... ¿Y te recomendaron que lo metieras como actividades extra? Sí, por supuesto. Lo empecé, ¿no?, a llevar como a natación, muchos psicólogos. Claro. Hacer algún deporte. Pero ahí tache para ti, ¿eh? Te lo tengo que decir. Estoy de mujer a mujer de y de madre a madre. Sí, porque sí, Rocío, pero es que le daba la lana problema. Para ir a las clases, pero pues él no iba a las clases y se empezó a tatuar. El problema fue que yo trabajaba, Rocío. Aquí hay
un detalle, él le pedía el dinero a su papá y obviamente el papá no se lo daba. Uh-huh. Y entonces, tú se lo entonces dabas. Yo se lo daba, pero se suponía que él se iba a las clases. Uh-huh. Finalmente yo me enteré que él no se lo, no pagaba sus clases y yo prefería eso a que estuviera en la casa pensando uh-huh. otras cosas. Porque le vuelvo a decir, como madre, yo detectaba algo diferente en él. Pero te voy a decir, yo no tengo nada contra los tatuajes y respeto, cada quien hace con su cuerpo lo que se le pegue la gana y yo ahí sí no tengo tema. Pero, ¿qué peligro? ¿Qué peligro, Sergio? Y no lo mediste. Porque depende quién te tatúe, tiene mucho que ver con alguna enfermedad que te puedan contagiar. Hasta SIDA. Hay medidas de higiene estrictas que tienen que ser tomadas en cuenta, independientemente del tema legal, que ya lo habló Mario, que bueno, no tiene que tatuar, no debería tatuarte nadie si eres menor de edad. O sea, nadie que no tenga el consentimiento de tus papás. Entonces, digo, de verdad que tienes un angelote detrás, porque ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Mi primer tatuaje que me hice fueron estas rayas que dice I am safe, que significa estoy bien, uh-huh. y lo giras y uh-huh. dice save me, que significa sálvame. Ok, ¿y por qué lo tachaste? No, así era el diseño, es como acuarela. Ah, así es. Rocío. Ese fue mi primer tatuaje que, pues en este caso, mi mamá me dio el dinero para irme a mis prácticas uh-huh. y yo lo tomé, pero... ¿Y de qué querías que te salvaran? Pues de lo que estoy viviendo, de las personas como esas que dicen no que estoy loco. Loco. O sea, eso a mí me afecta demasiado. Dile, o sea, y aprende. Yo ni siquiera la palabra. A él lo insultaría, o sea, yo ni siquiera me meto lo con él. ¿Lo tomas como un insulto? Lo tomo como un insulto. Por favor, respeto. Porque yo no lo insulto. Por favor, ¿no? Respeto. ¿Ok? Él ha sido muy respetuoso y se está comportando bastante bien y creo yo que también merecemos darle exactamente lo mismo. Ahora... Ay, me voy a meter en un terreno que no quisiera, pero tengo que. ¿Qué onda con tu exnovia? ¿Mi exnovia? Marisol. Ella, de hace un año y medio que ya no andamos. Yo estuve con ella 3 meses, pero ya no. Es una mala mujer, Rocío. Una mala persona. ¿Una mala persona? Es una mala mujer. Uh-huh. Es una coqueta. Se metió uh-huh. con mi sobrino en mi casa. Ella me uh-huh. lastimó, yo los vi. Uh-huh. Y eso me dañó a mí. Por ella estoy todo. Así. Por ella tengo este problema. Pero porque la sigues buscando. Ah, la sigues buscando. Te dije que... Pero eso debe de ser mentira. ¿Hay pruebas? Sí. Sí, le sigo hablando. ¿Por qué? No voy a mentir, no voy a mentir. ¿Por qué la sigues buscando? Porque la quiero. A ver, señores, vamos a hacer una cosa. Ayúdenme las dos mujeres importantes en la vida de Sergio hoy por hoy, ¿sí? Quieren contenerlo, ¿cierto? Ayúdenme a hacerlo. Quiero entenderlo, Rocío. Ok, entonces vamos a entenderlo. Por eso lo estoy cuestionando. Porque lo quiero entender. O sea, quiero entender... Sergio, y no te pongas nervioso ni te estoy acorralando, quiero entender por qué. Si tienes una relación con una buena chava, como lo es Karen... No, a ella la amo, ella es mi vida, okay. O sea, me tranquiliza. Te creo, pero yo lo que quiero entender es por qué es que no encuentro otra palabra. Rocío me pidió ella por favor, ayuda. ¿Por qué acosas a Marisol? No la acoso, le mando ella mensajes porque sí. Yo la extraño. Yo la extraño y la quiero porque fue una persona importante en mi vida. A ver. A ella yo la amo. Escúchate. Y jamás le he faltado. Sergio, escúchate, por favor. ¿Cómo puedo extrañar a una persona que me traicionó con mi primo? Yo no soy rencoroso. Bravo por ti y me encanta la idea. Sin embargo, si tú ya tienes una relación con Karen, ¿por qué sigues buscando a Marisol? O sea, ¿por qué...? Como que insistes mucho en, contéstame, ¿por qué no me contestas? O sea, como que esa ansiedad que vemos en ti se traduce a los mensajes de texto y obviamente a mensajes constantes a Marisol. Ahora, Marisol dice, y por favor necesito tu versión, que no sabe cómo le haces. Aquí tengo una retaila de mensajes importantes. Le dices, no seas grosera, amor... O sea, amor le puedes decir a Karen, pero no a Marisol. Yo te dije. Me estoy muriendo, no te tengo. Contesta, amor, porfa. Y ella te contesta, Sergio, ya, please, te voy a demandar. Ojo, no te estoy acorralando, necesito que me digas la verdad. ¿Ok? No queremos broncas. Y bueno, dice ella que ella cambia los números de su celular
y que no entiende cómo le haces para conseguirlos y volverla a buscar. ¿Cuál es tu versión? Pues sí la he buscado entre sus amigos y son los que me pasan su número. Pero uh-huh. si yo le hablo, sí, porque sí la quiero, la amo. Sí, uh-huh. obviamente tengo sentimientos hacia ella todavía. ¿Qué tipo de sentimientos? Pues el querer regresar con ella a veces. O sea, ¿quieres regresar con ella y quieres andar con Karen? Sergio, ¿sabes lo que estás diciendo? Es que mamá. Es que yo vine aquí a defenderte, mi vida. A ver, ¿cómo sales con eso? No lo vas a dejar de hacer, es su mamá, eres su mamá, pero entonces, a ver, ¿este tipo de reacciones son normales en este tipo de pacientes o no? Y obviamente después de la pausa comercial, además de escuchar a Alejandro y escuchar la versión de Mario, que estamos hablando de algo ilegal, obviamente.